muchas gracias a todos ustedes, nuestros amigos en las diferentes redes sociales de HCH Televisión Digital. Bienvenidos a la edición digital, donde le tenemos un resumen de noticias a la hora para que pueda seguir manteniéndose informado a través de las cámaras de HCH Televisión Digital. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con las informaciones, y es que este día, déjeme contarle que los policías municipales protagonizaron una protesta porque ellos están alegando que hubo un cambio de horario para sus contratos de trabajo y por ende van a trabajar 4 horas más de lo normal, de lo que ellos trabajaban, que eran 8 horas, pero no se le está haciendo aumento de salario. Por eso protestan ellos, y nuestro compañero Alex Cáceres ya está en el lugar listo para darnos los detalles. Vamos con él. Los miembros de la policía municipal protestan en estos momentos exigiendo sus derechos, ya que les han cambiado los horarios y con los mismos salarios. Escuchamos. ¡Vamos, compañeros! ¡Qué es lo que queremos! Les han cambiado los horarios, se los han puesto 12 horas de noche y con un mismo salario, por lo que hacen el llamado al alcalde de la ciudad capital para que atienda el llamado de los miembros de la policía municipal. Esperamos que las autoridades municipales de la alcaldía les puedan resolver pues este problema que ellos están denunciando, para que puedan seguir ejerciendo su trabajo así como lo hacen a diario en el centro y en diferentes puntos de la capital. Y bien, de esa información pasamos a otra, donde hoy se capturaron al menos 5 presuntos antisociales, esto en la ciudad de España, que tenían raptada a una familia. Las autoridades policiales llegaron al lugar, los detuvieron, entre ellos hay 2 menores infractores, donde pues se le dio captura a estas 5 personas por suponerlos responsables de ser presuntos antisociales y también por tener raptada a esta familia. Vamos con nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos tiene la información. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, ubicados en el Valle de Almateca, especialmente en la colonia Ciudad de España, aquí donde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la DIPOL, Policía Nacional y otros entes de seguridad del Estado han liberado a una familia que durante varios días estuvieron raptados por supuestos miembros activos de la pandilla 18 aquí en el Valle de Almateca. Son 5 las personas capturadas, 2 de ellos son menores infractores y que supuestamente se les está investigando si son prófugos de la justicia del pasado 14 de diciembre, cuando una buena cantidad de menores infractores se fugaron del centro pedagógico Renaciendo en el Valle de Almateca. Como usted puede apreciar las imágenes, esta es la vivienda donde estos individuos tenían secuestrada o raptada esta familia, y que supuestamente les iban a quitar la vida, según informes que tienen las autoridades. Entre los 5 capturados hay uno de ellos que supuestamente se preparaba para, o él iba a reiniciar con los grupos antisociales aquí en este sector del Valle de Almateca. Por esta razón se le hacía el seguimiento correspondiente con el fin de evitar que se reiniciaran estas células criminales en esta zona, donde ya el gobierno de la República, a través de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, vienen trabajando por más de 3 años y que en su momento la tenían libre de estos miembros de grupos criminales, pero que poco a poco han querido reiniciar, pero este es el trabajo que realizan las autoridades para evitar todas estas situaciones en el Valle de Almateca. Son 5 los detenidos, como decíamos, entre ellos 2 menores infractores que han sido capturados por el supuesto delito de rapto a una familia integrada por 8 personas, entre ellos 5 menores de edad aquí en el Valle de Almateca. Pendiente más informes a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Una operación que se realizó desde anoche acá en este sector
Gracias a nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos detalló lo que ocurrió en el lugar. Y bien, ahora vamos al ámbito internacional, y es que ha sido confirmado el primer caso en un latinoamericano de afectado por coronavirus. Este virus que está causando estragos alrededor del mundo, donde se han reportado también ya en China muchas muertes por esta epidemia mundial, que ya la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial para que pueda contrarrestarse este virus, que está afectando a muchas personas, afectándolas y también causándoles la muerte. Y es que un argentino en el crucero en cuarentena en Japón, el primer caso de un latinoamericano afectado por coronavirus. La compañía Princess Cruise confirmó este viernes que hay un argentino entre las 41 personas que dieron positivo por el nuevo coronavirus en el crucero Diamond Princess, en cuarentena desde hace 5 días en el puerto japonés de Yokohama. Se trata del primer latinoamericano afectado por el virus. En un comunicado, la empresa informó que además del argentino, también dieron positivo a 5 australianos, un canadiense, 21 japoneses, un británico y 8 estadounidenses. Asimismo, añadió que el Ministerio de la Salud de Japón anunció que la fecha de finalización de la cuarentena será el próximo 19 de febrero, a menos de que se produzcan desarrollos imprevistos. Esto es lo que está ocurriendo en este barco, que era pues un viaje normal, pero comenzó toda la alerta con una persona que presentaba síntomas de coronavirus, y pues ahora han confirmado que la cifra ascendió, y entre ellos esta persona de origen argentino, de Argentina, que pues ya ha sido confirmado con coronavirus y es el primer latinoamericano que contrae el virus, que se originó en Wuhan, un poblado de China. Y bien, ahora nos vamos a una noticia de casa. ¿Por qué? Porque déjeme contarle que este próximo lunes 10 de febrero, usted tiene una cita muy importante con HCH. ¿Por qué? Porque inicia un nuevo programa, la primera revista vespertina que se haya visto en la televisión nacional. Y claro, HCH siempre rompiendo esquemas con la primera revista en Honduras, que usted podrá ver por las tardes, y estamos hablando de Que Viva la Vida con HCH, donde sus presentadores son multifacéticos, nos traen diferentes secciones para poder mantenernos entretenidos. Al término de HCH vespertino, usted va a poder disfrutar por primera vez este lunes 10 de febrero en punto de las 4:30 más o menos, cuando termine HCH vespertino. Usted tiene que sintonizar HCH Televisión Digital, porque lo que se viene es algo sin precedentes. Vamos a ver qué es lo que ellos nos traen y vamos a ver cómo a usted le invitan a que pueda sintonizar. Inmediatamente después del noticiero vespertino, les esperamos en Viva la Vida, solo aquí en HCH. Este lunes 10 de febrero, usted tiene una cita con nosotros. Le prometemos una tarde llena de diversión, entretenimiento y aprendizaje. Inmediatamente después del noticiero vespertino, les esperamos en Viva la Vida, solo aquí en HCH. Música, arte, cultura, cocina, tips. Usted va a poder disfrutar de muchas cosas en la revista de HCH Televisión Digital. Pero queremos saber qué es lo que tiene para ofrecer Carolina Lanza para la revista. Vamos con ella. Soy Carolina Lanza, tengo 25 años, soy la mamá del niño más maravilloso del mundo, mi todo, Thiago Fuentes. Tengo 9 años de formar parte de la familia de HCH, que ha sido mi casa. Primero, una bendición, gracias a Dios y gracias a todos nuestros televidentes, porque son fieles. En este nuevo proyecto pues tengo muchas expectativas. Ustedes ya me han visto hacer absolutamente todo, bailar, cantar, animar, sin duda alguna, todo. Pero lo que se viene es increíble y no se lo pueden perder. Y
Y si usted sintonizó HCH Matutino, pues ya usted conoce varios de los rostros, y si no, pues todos, que van a conformar el elenco de presentadores de la revista de HCH, Que Viva la Vida con HCH. Una de ellas, obviamente, es Carolina Lanza, que ya la vimos, pero también un rostro nuevo que usted podrá disfrutar y va a poder vivir de las alegrías que este personaje va a entregar en la revista es Rey Núñez, que pues trae para ofrecernos mucha alegría, diversión y un poquito más. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Hola, soy Rey Núñez, tengo 31 años, felizmente casado con un pequeño de 2 años de edad que es maravilloso. Es para mí un honor poder llegar hasta sus hogares porque yo soy muy hogareño y espero que usted también me permita ser parte de su familia en este nuevo proyecto. Y a la siguiente presentadora que le vamos a mostrar a continuación, usted ya la ha podido disfrutar en el área de las noticias, en HCH Meridiano. Ella también fue presentada, recordemos, hace algunos días, en El Rinconcito del Sabor en HCH Matutino. Hablamos de Franci Orellana, quien también dice que está muy contenta por formar parte del elenco de la nueva revista de HCH Televisión Digital, Que Viva la Vida. Vamos con ella a ver qué fue lo que nos dijo. Soy Franci Orellana, tengo 31 años de edad, estoy casada, tengo 2 niñas, una de 6 años y una bebé de 8 meses. Estoy contenta, es el canal número 1 en el país, quien no se va a sentir feliz de pertenecer a HCH, y es un nuevo reto en el cual pues mi esposo me está apoyando totalmente y toda mi familia. Estoy muy encantada de estar acá. Y si usted es fiel televidente de HCH Televisión Digital y más que todo del programa Los Aleros, pues usted ya ha de saber de este personaje que también va a poder disfrutar en la revista de HCH, Que Viva la Vida con HCH. Hablamos de Jeffrey Rodríguez, mejor conocido como La Cachorra. Creo que si le digo este nombre, usted pues ya da con él, y pues no se esperaban más. Él dijo que lo que tiene que aportar a la revista de HCH es su alegría. Jeffrey Rodríguez, soy padre de 2 hermosuras llamadas Jimena y Lucas, tengo 32 años, feliz, contento, emocionado porque es nuevo para mí, pero muy bonito el proyecto, y en mi persona voy a aportar un poco de diversión al proyecto. Y ahora, hay cosas que todos queremos saber, pero que pocos nos atrevemos a confesar que sí las queremos saber. Así lo ve desde el ojo de los espectáculos nuestra querida Anaí Pérez, quien también está a la puerta de estrenarse en esta revista de HCH Televisión Digital. Hola, soy Anaí Pérez, tengo más de 16 años de estar en los medios de comunicación, siempre en el ámbito de farándula, de lo que es el chisme. Súper emocionada, es algo nuevo para mí. Ya estar compartiendo con más personas, estar en ese reto tan grande, y es un orgullo, y lo voy a poner así como el sazón de lo que la gente sabe que le gusta, pero no lo quiere admitir. Si usted es mamá, yo sé que usted siempre anda buscando tips que le ayuden con su día a día para poder pues hacerle más fácil la labor de trabajar, ser mamá a tiempo completo, también estar en la casa, hacer los quehaceres. Todo esto nos lo va a ofrecer nuestra compañera Stephanie Rivera, quien está muy contenta de poder ya iniciar el lunes con Que Viva la Vida en HCH. Hola, soy Stephanie Rivera, estoy casada, ya casi voy a cumplir 12 años de ser felizmente casada, tengo 2 preciosos varones que el Señor me ha regalado, JJ y Emiliano, que más me encantan los medios de comunicación, tengo más de 9 años en ello y sé que esto es lo mío.
Bueno, yo estoy fascinada con este nuevo proyecto. Yo sé que me han conocido en varias facetas, como locutora, como presentadora Mujeres Bendecidas, reporteando también, pero ahora me van a conocer más en mi, podemos decir, en mi faceta de mamá. Normalmente, pues apoyando, ayudando, qué es lo que necesitamos las madres en las loncheras, en las meriendas, qué ocupan nuestros hijos. Así que, pues, les invito a que no se pierdan ese proyecto. Yo estoy súper fascinada. Ahora, el arte culinario hay que irlo perfeccionando día con día y eso es lo que precisamente nos va a enseñar y nos va a ayudar a aprender el chef Jesús Catán, quien está más que listo para poder iniciar Que Viva la Vida con HCH. Mi nombre es Jesús Catán, chef ejecutivo, tengo 27 años. Me siento muy emocionado de ser parte de este proyecto para poder darles a conocer un poquito más de lo que es la gastronomía y al mismo tiempo enseñarles de que hay mucho más de lo clásico, de que se pueden combinar muchos sabores diferentes y hacer cosas ricas con poco presupuesto. Y por último, pero no menos importante, ¿qué pensará la nueva contratación de HCH Génesis Verde de que el lunes ya inicie la nueva revista? Vamos a ver lo que nos comentó. Hola, soy Génesis Verde, tengo 31 años, soy olanchana, soy mamá de Mia Rachel de 13 años y tengo un perrito que se llama Toby. Estoy muy contenta, muy feliz de poder participar en este nuevo proyecto. Aunque soy licenciada en Administración de Empresas, la televisión me apasiona y estoy enamorada de este proyecto porque pienso que nos va a acercar más a la gente. Eso ha sido todo por el día de hoy en HCH Edición Digital. Usted ya lo sabe, el lunes usted tiene una cita con HCH. Luego de que termine HCH Vespertino, usted tiene que sintonizar porque con bombos y platillos vamos a dar inicio a este nuevo proyecto de HCH, Que Viva la Vida con HCH, la revista vespertina que todos tenemos que sintonizar por HCH Televisión Digital. Así que usted queda cordialmente invitado. Ya vio usted los presentadores, ya vio usted qué interés le puede jugar ahí si usted quiere aprender de cocina, si usted quiere aprender tips de mamá, usted quiere aprender pues de lo que sea, arte, música, cultura, todo usted va a poder disfrutarlo en Que Viva la Vida con HCH. Lunes 10 de febrero, estamos a días, luego de que termine HCH Vespertino, usted puede sintonizar HCH Televisión Digital, donde usted va a poder descubrir de qué se trata esta revista. Así que nos vamos, no sin antes decirle que nos siga en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. También estamos para la comunidad que está en el extranjero. Puede sintonizarnos, comunicarse igual a los números de HCH y por medio de la página www.hch.tv. También puede sintonizar las noticias, puede comunicarse con HCH, estar en sintonía, comentar, compartir todas las noticias de HCH Televisión Digital del ámbito nacional e internacional. Así que síganos en todas las redes sociales de HCH, también en la aplicación para que a su teléfono le lleguen las notificaciones de todas las noticias que acontecen en Honduras. Mi nombre es Sheila Antunes. Recuerde que este es un trabajo de todo el equipo de las redes sociales de HCH Televisión Digital y también le damos las gracias a Luis Mora, quien nos acompaña siempre en edición. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Lunes 10 de febrero. Usted tiene una cita con nosotros. Le prometemos una tarde llena de diversión, entretenimiento y aprendizaje. Inmediatamente después del noticiero vespertino, les esperamos en Viva la Vida. Solo aquí en HCH.